lo que yo quiera. A una vez la cortaron. La cosa que hacen de que los tigres, de que los tigres. Por un lado no me siento bien porque tengo que hacer un hoyo. Tenemos que poner por ahí. Y cuando tú seas grande, ¿qué a ti te gustaría hacer? Policía. ¿Qué tú quieres? A veces pasa algo que... Yo pensaba que provisional podía ser para algunos dos o tres años. Y yo creo más o menos que estos barrancones van para 40 y pico de años. No tanto, viviría que el lado, porque a veces voy a parte de mi tío. ¿Qué hay donde tu tío que no hay aquí? Ahí tiene un apartamento y hay un parqueo. ¿Cómo te gustaría que sea tu casa? ¿Cómo es la casa de Javier? Cuéntame. Con una caloría. Ese barrio hecho, muy bonito. A los que tienen dinero, hacerle esto a su casa. A los que no tenemos de nada, nos dejan aquí dentro del charco. El charco quiere decir dentro de la pobreza. Yo paso mucho trabajo, mucho trabajo. Yo quiero una ayuda, que me ayuden, por favor. Que me ayuden, por favor. Soy inválida, yo no camino, no tengo nada. Bueno, yo vine aquí desde niña. Mi mamá y mi papá me criaron aquí. Tengo ese niño, tengo 18 años. Vivo aquí. Ya no yo como. Bueno, pues yo tengo una tarjetita que se la toma. Me ayuda, nosotros ponemos a veces en el colmado. Lo pagan, a veces me da para la comida, 100 pesos. Vivimos aquí mientras tanto hasta que el Señor se convenga tener aquí dentro de esta mansión.